Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy solo. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Los misioneros de la Divina Misericordia presentan Unidos en Oración. Cada día, Señor, venimos a tu presencia, como lo hacemos en este momento. En este momento, Señor, pausamos por un momento para continuar encomendándote nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, seres queridos y amistades, nuestros planes, proyectos, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestros asuntos legales y migratorios, como también nuestras comunidades, nuestros países y el mundo entero. Te encomendamos, Señor, cada una de nuestras vidas, como también, Señor, en tu presencia nos presentamos tal y cual somos, pecadores en necesidad del perdón de nuestros pecados, de tu gracia, de tu amor, misericordia y bondad. Como también encomendamos a tu presencia a María Infante, Maximino García, Lorena Flores, Arturo Osorio, Sonia Liliana Conelli, Antonio Carlos Batista Neto, Oldemar Jiménez, Marlene Coello, Ros Rodríguez Barrera, Zulma Moncada, Marta Urusula, Elba Sabino y Karen Medina, quienes celebran, Señor, hoy el aniversario de su vida. Sé con ellos, Señor, como también te pedimos que estés presente con cada uno de nosotros durante toda esta jornada, durante todos nuestros días, durante toda nuestra vida. Todos juntos nos unimos, oh Señor, en oración para expresarte nuestra confianza en ti, para pedirte, Señor, y para decirte en este momento: Señor, gracias por cuidar de los míos, por darnos el pan, la salud y bienestar, pero sobre todo, gracias por amarme y darme la oportunidad de servirte. Cuando emprendiste tu misión, oh Jesús, fijaste tu atención a una pareja de hermanos, quienes al escuchar tu llamado, lo dejaron todo para seguirte sin miedo. ¿Cómo quisiera, oh Jesús, también yo acudir a tu llamado, abandonar cualquier apego y distracción, darlo todo por tu amor, por conocerte, amarte y seguir tus pasos? Quiero, Señor, dejar atrás las cosas que me impiden dar respuestas adecuadas, a tener mejores decisiones de vida, a optar por todo lo bueno que tú me traes. Quiero dejar esas redes que me tienen prisionero de mis propios miedos y que no me dejan actuar en libertad y cooperar en la construcción de tu reino. Inspírame, oh Señor, lléname todo de ti
Disipa esas fragilidades que mantienen mi corazón nublado y dame la valentía para salir a proclamar tu esperanza. Ven a mi vida, limpia y sana mi interior de todo aquello que no me permite escuchar tu llamado, dar la batalla y alcanzar la paz. Quiero, oh Señor, renovar mi fidelidad en ti, permanecer en tu gracia, actuar decididamente para realizar mis proyectos según tu voluntad. Quiero entregarme a ti, a tu presencia, en este momento, en este día y siempre, confiando en Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, visítenos, misionerosdivinamisericordia.com, misionerosdivinamisericordia.com. También síganos en las redes sociales, en la página Dios en mi caminar. Por el momento, nosotros, los misioneros de la Divina Misericordia, oramos por ustedes y les deseamos una feliz y bendita jornada. Amén.